Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Educación, señora Ministra de Cultura, señores y señoras Ministras de Estado, señoras y señores Congresistas de la República, señor Superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria, señora Directora General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, señora Directora General de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, señoras y señores docentes y estudiantes, hermanas y hermanos, amantes de las artes, de las danzas, de nuestra cultura viva, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy somos testigos de un momento histórico en la educación y la cultura de nuestro amado Perú. Sectores por los cuales este gobierno trabaja con responsabilidad, amor y dedicación. Hoy con gran emoción anunciamos la conversión de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas en universidades, decisión que marca un hito en el compromiso que tenemos con la excelencia académica y la promoción de las artes y la cultura de nuestra patria. Ambas instituciones han sido pilares en la formación de profesionales del arte y la cultura, y al pasar a ser universidades, ampliaremos las oportunidades de desarrollo que ofrecen a estudiantes y a profesores. Y en ese esfuerzo estamos comprometiendo a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, para otorgar el licenciamiento a estas nuevas universidades en el más breve plazo. Bellas Artes fue creada hace 106 años. Actualmente cuenta con 500 estudiantes y por sus aulas han pasado profesionales destacados como Gerardo Chávez y Víctor Delfín. La Escuela José María Arguedas, por su parte, ha sido cuna de cultores de la música y danza tradicional como Raúl García Zárate, Jaime Guardia, Agripina Castro, Julio Peralta, entre otros. Como universidades, ambas entidades serán un faro de creatividad, de reconocimiento cultural y excelencia académica, los cuales contribuirán al desarrollo integral de la sociedad y al enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación. Este es un gobierno de hechos y no de falsas esperanzas, y aquí estamos con el compromiso que tenemos con la educación de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes y con nuestra cultura. Es sólido e irrenunciable. Y este año, los estímulos económicos para la cultura 2024, edición Bicentenario, superan los 36 millones de soles, con los cuales se espera alcanzar a 200.000 personas y promover 9.500 empleos indirectos durante el tiempo de ejecución de los proyectos que resulten ganadores. Por otro lado, el Registro Nacional de Trabajadores y Organizadores de la Cultura y las Artes, que se denomina RENTOCA, tiene a la fecha más de 29.000 inscritos, 25% de los cuales están vinculados a la danza y a la música folclórica. RENTOCA facilita a los artistas conocer y acceder a los servicios que brinda el Ministerio de Cultura y a otros beneficios que otorga el gobierno como Pensión 65, Seguro Integral de Salud o el Programa Nacional de Empleo para Jóvenes Productivos. Estos son los hechos con los que hablamos en el gobierno y nada nos distraerá en el objetivo de seguir llevando progreso y bienestar para más peruanos y para más peruanas. Seguimos acá firmes y con las manos limpias, unidos en un solo corazón, en un solo abrazo por el Perú que tanto queremos. Queremos ver que sigamos avanzando hacia un futuro con esperanza,
hacia un desarrollo con hechos y no de esperanzas falsas. Como decía nuestro Taita Arguedas, somos todas las sangres unidos en un solo corazón por aquella cultura en la región andina, por aquella cultura en la costa, por aquella cultura en el norte y en la selva y nuestra cultura afro. Somos tan ricos, pero necesitamos trabajar unidos como peruanos. Sintámonos orgullosos de lo que la patria pueda generar como cultura. Y somos una cultura viva. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! A continuación, la señora Presidenta de la República firmará la autógrafa de ley que establece la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes. Enseguida, la señora Presidenta de la República firmará la autógrafa de ley que establece la creación de la Universidad Nacional de Folclor José María Arguedas. Damos paso ahora a la foto oficial en el estrado e invitamos a los señores congresistas de la República al estrado para la fotografía, por favor.